el traslado accidentado hacia el centro hospitalario de Lota, damos término al ejercicio. Brindémosle por favor un fuerte aplauso al personal que participó en este simulacro, quienes tendrán la importante tarea de custodiar nuestras playas durante el verano. Para finalizar el año 2012 se acaba de dar por inaugurada y oficialmente todo lo que es las playas acá en la comuna de Lota, especialmente Colcura. Estamos al diputado de la República, don Iván Orambuena. ¿Cómo está el solcito hasta ahora de la tarde? Buenas tardes. Bien, sol agradable, preferible el sol antes que el frío y la lluvia. Yo quiero valorar el que el Lota no tenga que envidiarle a otras comunas turísticas de la región y del país por esta costanera que se está inaugurando hoy día. Valoro el trabajo que se ha realizado, tal como se dio cuenta aquí por el alcalde Patricio Marchán, que un proyecto que partió hace muchos años, 2002, 2003 probablemente, y que se puede coronar hoy día también en manos del actual alcalde que es quien lo inició. Yo considero de que cuando hay un objetivo que es muy claro, que es entregarle un lugar de esparcimiento, de recreación a los lotinos y lotinas, esto es lo apropiado. Aquí se dijo, mire, esto no está pensado solo para los turistas, está pensado para la gente de Lota, para aquellos que pueden tener dificultades para ir a otros lugares, que pueden tener dificultades para movilizarse. Aquí está este gran balneario con esta costanera equipada con la seguridad, con los salvavidas, con entretención, con alimentación. Me parece digno de destacar porque se iguala a grandes ciudades turísticas también de nuestro país. Y hay que sí recomendar que estas cosas que cuestan mucho también se cuiden. Y en eso quienes son los usuarios y la invitación a que cuidemos esto que tanto ha costado y que los lotinos puedan seguir por muchos años gozando de estos lugares y se puedan ir desarrollando y progresando también. Diputado, ya que usted halaga tanto este proyecto acá en el sector de Colcura, con estos cuatro locales gastronómicos maravillosos, esperamos que esto también llegue a la playa de Lota, en el sector de Playa Blanca, porque hay una gran brecha entre Coronel y la playa de Lota. ¿Qué opinas sobre ese tema? Bueno, buena pregunta, porque además es muy cercana a lo que hemos estado conversando. Se hizo en las intervenciones, se hizo alusión y se pidió ayuda para quienes hoy día estamos cumpliendo con estos cargos y que podamos volcar nuestra gestión también a mejorar lo que le corresponde a Lota en la Playa Blanca y que es compartido con Coronel. Entonces quiero desde ya comprometer mi gestión, mi colaboración, para que podamos, así como hemos dado un ejemplo con este balneario aquí en Colcura, podamos repetirlo con las mismas instalaciones y, por qué no, mejores, también en Playa Blanca, de tal forma que la gente Lota pueda hacer uso de Colcura y también de Playa Blanca en las mejores condiciones. Es necesario, creo que la gente de Lota se lo merece de todas maneras, y nosotros tenemos la obligación de buscar los mecanismos, las herramientas, el financiamiento para que estos lugares sigan potenciándose y desarrollándose también. Se va el 2012, comienza el 2013. ¿Cuál es el mensaje para toda su gente desde Lota a la provincia de Arauco? Porque ya sabemos que el próximo año entran en carrera política nuevamente. Sí, mire, quienes estamos en política, creo que hay que reconocer de que siempre estamos en carrera, en el sentido no solo electoral, sino en tratar de ir superándonos el día a día
y tratar, por supuesto, de ser fieles representantes de los lugares en los cuales uno está trabajando. Loto y la provincia de Arauco, yo por lo menos tengo mucho, mucho que agradecer. Y en eso, un mensaje a toda nuestra gente, aquellos que estuvieron o no con uno en su oportunidad, pero nos sentimos responsables de poder trabajar por todos. Y lo que viene para el 2013, no tengo ninguna duda, después de haber pasado por momentos difíciles post-terremoto, donde mucha gente lo pasó muy mal, y donde hoy día se está viendo la luz, donde estamos construyendo casas. El día de ayer entregamos 114 casas ahí en Pablito, y faltan otras poblaciones en construcción. Se han anunciado proyectos de construcción de viviendas también para la clase media en el sector de Playa Blanca, que el Servio ya adquirió un terreno y se van a poder desarrollar un proyecto un poco más ambicioso en una mezcla de casas de viviendas básicas y casas también para la clase media. Eso es lo que queremos, es que nuestra gente de Lota se sienta identificada con Lota como lo es hasta el día de hoy, pero que también tenga las condiciones para aquellos que llegan al mundo laboral, aquellos que se desarrollan profesionalmente, también puedan seguir viviendo en la comuna. Así que es un proyecto ambicioso que lo estamos trabajando con el alcalde de la comuna, y esperamos también tenerle respuesta lo antes posible a nuestra gente. Y como mensaje final, quisiera, junto con agradecer toda la ayuda y colaboración que he tenido en mi gestión de diputado, comprometer mi trabajo el año 2013 para que todos esos desafíos que tenemos pendientes, todas esas inquietudes, todas esas demandas que tenemos en nuestra zona, las podamos ir abordando con mucha responsabilidad, con mucha voluntad y por sobre todo con diálogo. Yo le doy mucho valor a la conversación, al diálogo, a los acuerdos a los cuales se puedan llegar, y el Lota últimamente está dando una demostración de que así se avanza mucho más rápido. Bueno, diputado, felicidades y nos vemos el próximo año, ahí nos damos el abrazo en primera instancia. Muy bien, mucha felicidad a ustedes también como medio de comunicación, que siempre han estado preocupados de nuestra zona, y a todas nuestras amigas y amigos de Lota, un gran abrazo de fin de año, y que tengamos, Dios quiera, nos ayude el 2013 mucho mejor para todos ustedes también. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí están las palabras del diputado de la República, Iván Norambuena. Hoy día, disfrutando este rico sol acá en la playa de Colcura, cuando ya se ha dado por iniciado oficialmente la temporada de playa en este lugar. Ahí vemos la gente cómo está, muy ahí el viento, el surazo un poquito. Esa, la gente está saludando ahí a la cámara. Vemos cómo la gente están acá también, las chiquillas de diferentes sectores están haciéndole seña a la cámara para ya ir saludando a toda la gente e invitarlos los fines de semana. Viernes, sábado y domingo, Colcura, la mejor playa de la región del Bío Bío. Ya inicio la sexta temporada estival.
Anda, chiquitita, anda una chiquitita perdida, la Antonella. Antonella está acá en estos autos aquí, entre todos, ¿no es cierto? Antonella se llama. Así que venga los papás a buscar a la Antonella. Saludar también a un scout, ¿no? Felicitaciones y muchas gracias, hermano scout. Ella somos. Thank you.
Estamos tomando nota en este día tan especial, sobre todo para la gente del sector de Colcura, porque una vez más el señor Patricio Marchán está colocándole el sello a esta gran playa con estos kioscos realmente maravillosos de gastronomía. Alcalde, buenas tardes. ¿Cómo se siente al volver a este proyecto tan hermoso y inaugurar en su tercer periodo estas actividades veraniegas? Hola Jaime, muy bien. Yo creo que este es un hermoso lugar. Le debo un cariño especial. Iniciamos este proyecto, primera y segunda etapa. No podía no inaugurar este proyecto. La verdad que yo creo que estaba como preocupado, digamos. O estaba inquieto. Yo creo que Dios es justo. El pueblo también es justo. Después de 4 años en vacaciones, ya vuelvo al municipio y vuelvo, ¿no es cierto?, y inauguro nuestro proyecto, que se inició en nuestra etapa, en nuestro periodo. Como alcalde, yo quiero agradecer a mucha gente que nos ayudó, primera y segunda etapa. Es un hermoso proyecto, aquí tiene todas las condiciones de seguridad, hay infraestructura, hay locales de comida, carabineros, la armada, salvavidas, todo para que lo pasen estupendamente bien, para que nuestra gente pueda vacacionar. La labor del municipio es que crear las condiciones. Los municipios existen para que la gente viva más feliz. Para que mejore la calidad de vida. Yo tengo el deber como alcalde de preocuparme, ¿no es cierto?, de mis vecinos, preocuparme de la familia, que vengan y pasen un verano estupendo, que se recreen, que tengan seguridad, que lo puedan disfrutar. Esa es mi pega. Y bueno, y yo estoy muy agradecido también con Dios, que me permite nuevamente estar hoy día como alcalde y me permite inaugurar nuestro proyecto, ya un proyecto que nos costó mucho. Y viene ahora una tercera etapa, ampliar, ¿no es cierto?, yo diría, ciertos locales, el lado norte, vamos a inyectar recursos ahí para residenciales, para artesanía, para gente que quiera vender pan amasado, que quiera vender tortillas, en fin. Vamos a inyectar recursos, vamos a elaborar proyectos. Hay un camping precioso. Vamos a contratar aquí a un señor que se dedica a construir veleros, ¿ya? Va a hacer las clases aquí, le vamos a enseñar este oficio a muchos jóvenes, ya, de construir veleros. Yo me imagino Colcura con veleros, jóvenes que practiquen surf, y nuevamente vamos a reactivar la escuela de buceo. De manera que todas las condiciones están aquí en Colcura. Una gran playa, una invitación cariñosa a cuidar esta infraestructura, a que lo pasen bien en este verano, en esta época estival. Y luego ya nos dedicamos también a Playa Blanca, un proyecto que vamos a retomar, que vamos a conseguir los recursos para tener una hermosa playa también como es Playa Blanca, que parecimos hoy día el patio trasero a Coronel, pero le quiero decir que pronto lo vamos a equiparar, ya vamos a equiparar Coronel y Lota. Playa Blanca va a ser, a mi juicio, una playa también que tenga todas las condiciones y toda la infraestructura. ¿Significa que los sueños se hacen realidad cuando usted pensó hace 8 años atrás con tener un segundo Lenga en la región? Exactamente, esto lo diseñamos 8 años atrás y estos sueños se hacen realidad. Así que estamos felices, muy contentos por este hermoso proyecto. La invitación para el día primero ya del año 2013 y los lanzamientos de los juegos alrededor de las 0 horas con 15 minutos. Por ahí, yo iría 12:20, así 0 y 20 minutos. Y el lanzamiento lo vamos a hacer en el sector norte del cementerio Lota. No queremos cometer los errores, ¿no es cierto?, y las críticas de mucha gente que teníamos que partir todas de los juegos artificiales, poco menos que a Coronel. Yo creo que eso no va a ocurrir más y vamos a entonces a lanzar los juegos artificiales en el sector del cementerio. Así que todo el mundo invitado. El mensaje final para toda la ciudadanía en este año 2013, ya que está a 48 horas de llegar. Bueno, un cariñoso saludo a Lota, a la familia. Esta es una fiesta que se aproxima, ¿no es cierto?, en que de muchos recuerdos, problemas que han ocurrido de todo tipo, familiares, cesantías, pero también le quiero invitar a un sueño, a tener sueño de una comuna que prospere, que acoja a todo el mundo, que busquemos soluciones, una comuna que se proyecta. Espero que todo el mundo pueda realizar sus sueños, cristalizar sus proyectos de vida, proyectos familiares, laborales. Tenemos que siempre hacer gesto por lo demás. Cada uno responsable del éxito y del fracaso de la comuna. Un saludo cariñoso a Lota, un saludo cariñoso a la familia.
un abrazo, que nos vaya bien en este nuevo periodo, ¿no es cierto?, de gobierno comunal. El éxito y el fracaso pasa por todos nosotros. Así que un feliz año 2013 a mi pueblo, a mi gente, a mi comuna. Y por supuesto también a la comuna vecina de San Pedro de Coronel. Feliz año 2013. Bueno, esta es la palabra final entonces de la primera autoridad de la comuna de Lota, donde ya oficialmente ha inaugurado el periodo estival acá, en el sector de Colcura, con una impresionante gastronomía, donde están las mejores y más ricas empanadas fritas acá en este lugar. Son al televisión, siempre en la noticia, cuando usted le tenga que informarse, lo tiene que hacer a través de Sonar Televisión, la imagen diferente y un sonido para usted.